Y un gustazo estar con mi compañero y amigo Aldo Luevano de Rumi IT. Rumi es una de esas pocas compañías en México transformando la robótica, no solo en México, pero en Latinoamérica. Y hoy vamos a charlar un poco acerca de cómo desarrollar robots con software libre y llevarlos al mercado. Aldo nos contará la historia de Rumi y todas las cosas que están haciendo. No les tengo que comentar que la robótica, el desarrollo de robótica está creciendo exponencialmente, ¿no? El uso de robóticas en todos los sectores del mercado está creciendo de una manera muy rápida. En logística, en retail, en petróleo y gas, en el hogar, el uso de robótica está creciendo de una manera muy exponencial. Y el desarrollo de robótica está avanzando a un paso bien fino. Pero, ¿qué está atrás de esta tecnología? Vamos a hablar hoy. ¿Qué está haciendo posible el desarrollo exponencial de robótica? Vamos a charlar acerca del desarrollo tradicional de robótica comparado con unas nuevas técnicas y maneras de desarrollar robots, las aplicaciones de los robots usando la nube para simular y probar las aplicaciones. Vamos a charlar un poco de ROS y ROS 2. Les contaré de AWS RoboMaker y WorldForge. Y Aldo nos contará acerca de Rumi y todas las cosas que están haciendo, los robots que están desplegando con clientes y todo, y cómo han podido usar ROS para hacer eso. Usualmente, si una compañía de robótica quiere crear un robot, usualmente se empieza por cuál es la necesidad del cliente, ¿no? Y cuando se entiende la necesidad del cliente, después la compañía trata de buscar cuál es el problema que vamos a resolver, dónde es el valor que vamos a agregar. Vamos a ver un ejemplo de crear una aplicación de una nave espacial, porque se conduce para buenos gráficos acá. Vamos a ver el ejemplo de cómo crear usualmente, tradicionalmente, cómo una compañía robótica crea una aplicación. Bueno, primero tienen que diseñar el prototipo de robot. Después tienen que fabricar los componentes del robot. Y ya cuando tienen los componentes, entonces tienen que desarrollar el sistema embebido del firmware de los controladores de los motores, de los sensores y todo el sistema embebido. Después que tienen el sistema embebido, tienen que desarrollar los drivers, los controladores para interfaces de los sensores. Después que ya tienen eso, entonces pueden empezar a integrar los componentes y empezar a probar. Y ya al final de hacer todo esto, entonces pueden empezar a desarrollar la aplicación de su cliente o el problema que están tratando de resolver. Bueno, este es un proceso que toma largo tiempo. Esto puede ser un proceso, dependiendo del equipo, puede ser de 6 a 12 meses en tener un prototipo usable, ¿no? Pero ¿qué tal si hubiera otra manera de hacerlo, ¿no? ¿Qué tal si se pudiera usar todo el software libre que existe para robótica basado en ROS? Usar un entorno de simulación para en pocas horas poder tener un prototipo de una aplicación. ¿Qué tal si se pudiera hacer eso, ¿no? Bueno, una aplicación en simulación no será el último producto que el cliente tendrá, por supuesto, ¿no? No es el producto final, pero ayuda a quitarle riesgo a la situación y al producto que se le está desarrollando al cliente, ¿no? No va a ser exactamente lo que el cliente quiere, ¿no? El cliente al final del día quiere un robot, no quiere una simulación, pero la simulación provee una manera fácil de modificar y ampliar las ideas, ampliar los conceptos y validar el prototipo. Ya una vez que se tiene la simulación, tú puedes tomar parte del grupo de ese software y afinarlo, hacerlo el valor que tu compañía agregaría al mercado, ¿no? Y hacer esa propiedad intelectual más valorosa alrededor de software libre y de los paquetes de ROS. Ese sería un componente más especializado, que es el valor que tu compañía agregaría al mercado. Bueno, ya vemos que la forma tradicional requiere más tiempo, requiere más trabajo. El desarrollo rápido a través de la nube y simulación en la nube permite validar las ideas de una manera más efectiva. Se pueden usar patrones disponibles
y tiene menos restricciones, ¿no? Pero ¿qué está permitiendo poder hacer eso hoy? Bueno, sabemos que ROS, el sistema operativo de robots, es el software libre para robótica más utilizado en el mundo. Es el marco de desarrollo más utilizado para prototipos, para producción y para aplicaciones que la gente utiliza. El beneficio de ROS es que más de 1.000 desarrolladores han mirado ese código, han contribuido a ese código, y eso se ha probado en los últimos 10 años. Solo en el 2019 hubieron más de 260 millones de descargas de paquetes binarios de ROS, ¿no? ROS 1 fue creado con el propósito de investigación robótica y diseño de prototipos robóticos, pero ROS 2, porque ROS 1 fue bien robusto, se empezó a utilizar en producción y en operaciones, lo cual no fue diseñado para eso. Y eso ha conllevado a la segunda generación de ROS, que está hecho desde abajo hacia encima, con producción, seguridad, fiabilidad en mente. Y ROS 2 es donde el desarrollo más activo está pasando hoy. Sí, así que para todos ustedes que quieren empezar en robótica y quieren contribuir, ROS 2 es una de las maneras más efectivas de empezar. Pero ROS no es solo el marco de desarrollo, ¿no? Lo que provee ROS es que tienes las herramientas para simular los robots, para visualizar la data de los sensores, para analizar la data de los mecanismos. Ese es el valor que tiene ROS, no solo el marco de desarrollo, pero todas las herramientas que se necesitarían para debuguear el robot, para mejorar el código, validarlo y verificarlo. Pero todo esto es posible porque hay una gran comunidad que está contribuyendo activamente. Y nosotros acá en AWS no solo creemos que esa es la manera, pero también nos alzamos las mangas y contribuimos directo al mapa de desarrollo de ROS 2. Hemos contribuido cosas como herramientas de cross-compilación para sistemas embebidos, hemos contribuido herramientas de análisis, hemos contribuido calidad de servicios para los mensajes. Pero no somos los únicos que estamos contribuyendo, ¿no? Somos parte de una comunidad más grande y de un comité directivo técnico de compañías tanto como Intel, como Toyota, y clientes tan grandes como Bosch de nosotros, de AWS. Es una comunidad y hay cientos de desarrolladores contribuyendo y está creciendo de una manera muy saludable. Y por esto, porque vimos el crecimiento de robótica y los desafíos de desarrollar robots, hemos creado un servicio que ayuda a los desarrolladores a simular y implementar aplicaciones robóticas en la nube. AWS RoboMaker te ayuda a simular los robots usando Gazebo y ROS. Tenemos una infraestructura manejada, la cual no tienes que correr tus computadoras y tus propios servidores y crear tu infraestructura. Nosotros proveemos eso para ti. Solo usando nuestras APIs y SDK puedes lanzar trabajos de simulación, puedes verificarlos, puedes ver el resultado, correr diferentes escenarios. Ya cuando estás contento con lo que has desarrollado, lo puedes lanzar directo al robot. Pero muchas compañías, muchos clientes nos han dicho, bueno, tenemos dificultades en empezar a usar simulación porque crear un mundo de simulación es una tarea difícil, requiere diseñadores, requiere modelado gráfico, que muchas compañías robóticas no tienen esa experiencia, esas habilidades. Por lo cual nos decidimos, escuchamos a nuestros clientes y nos decidimos a crear AWS RoboMaker Workforge. Workforge es una nueva capacidad en RoboMaker que permite a nuestros clientes desarrollar mundos residenciales en minutos. Pueden usar nuestras plantillas, pueden generar minutos en mundo, pueden generar mundos en minutos en vez de meses, pueden generar cientos de mundos de una forma muy, muy efectiva y a bajo costo. Todo pasa en paralelo.
So, se puede desarrollar y puedes lanzar todas tus simulaciones aleatorias de una manera muy efectiva. Y ahora les voy a dar una corta demostración de AWS RoboMaker Workforce para que la vean. Introduciendo AWS RoboMaker Workforce, una nueva capacidad que facilita la simulación robótica. AWS Workforce hace que sea más rápido, más simple y menos costoso crear una multitud de mundos virtuales en tercera dimensión para simular robots. Las empresas de robótica están construyendo cada vez robots más sofisticados con capacidades autónomas e inteligencia artificial. Para desarrollar estas capacidades, los equipos de desarrolladores necesitan simulación para probar y entrenar sus robots. La simulación a escala hace que las pruebas de regresión sean más robustas y la generación de datos sintéticos más asequible. Hasta el día de hoy era difícil para los equipos de robótica hacer simulación porque construir incluso un solo mundo en tercera dimensión era costoso, consumía mucho tiempo y requería habilidades especializadas en el modelado gráfico. Dada la inversión necesaria para crear un solo mundo de simulación, era casi imposible construir suficientes mundos para escalar la simulación de manera efectiva. Con Workforce, los desarrolladores de robótica pueden aumentar fácilmente la escala, la velocidad y las variaciones de la simulación, mejorando la calidad del código de producción y acelerando el tiempo de comercialización. En esta demostración les mostraremos cómo crear automáticamente docenas de mundos de simulación realistas y aleatorios. La primera parte es definir el mundo de la simulación. Antes de generar el mundo, defina su plantilla de entorno que utilizará para generar mundos de simulación. Workforce facilita la personalización de los componentes en su mundo y establece los parámetros de variación de la simulación. A partir de una plantilla prefabricada, defina el número y el tipo de habitaciones que desea y las proporciones de las habitaciones. Puede personalizar el tipo de habitación, el diseño e incluso decidir qué habitaciones estarán una al lado de la otra. Finalmente, la propia habitación puede elegir el material del piso, el material de las paredes y el tipo de muebles. Una vez definida la plantilla, los ingenieros de control de calidad y los desarrolladores de robótica pueden generar fácilmente múltiples mundos de simulación aleatorios para diferentes escenarios de prueba de aplicaciones y algoritmos de aprendizaje por refuerzo autónomo. La segunda parte es generar los mundos. Ahora te mostraré lo fácil que es generar mundos. Primero, define el número de variaciones necesarias para el plano del piso y luego simplemente haga clic en generar. Mira, generamos 50 mundos basados en los parámetros de la plantilla. Observe que cada mundo es una variación de la plantilla. Puede etiquetar estos mundos con metadatos para poder buscarlos fácilmente más tarde. Por ejemplo, puede etiquetar un mundo con 3/4 pisos de madera e incluso tipos de muebles. Y finalmente, puede ejecutar sus trabajos de simulación en AWS RoboMaker. Puede utilizar estos mundos juntos con las APIs y las SDKs de AWS RoboMaker y la infraestructura altamente escalable para ejecutar de forma más rápida y sencilla los trabajos de simulación a gran escala. Estamos muy emocionados de hacer que sea más fácil, rápido para los constructores de robots crear mundos de simulación. Bueno, como les contaba, para mí es un placer estar con Aldo Luevanó, CEO de Rumi, hoy acá con ustedes. Desafortunadamente, es una lástima que no pudimos estar en persona en Guadalajara, pero ojalá que el año que viene podamos estar en persona allá. Sin más preámbulo, aquí les paso a mi compañero y amigo Aldo Luevanó. Muchísimas gracias, Camilo. También gracias por la invitación a platicarles acerca de Rumi y lo que estamos haciendo con ROS y con AWS RoboMaker. Bueno, primero que nada, dándoles una antesala de quiénes somos nosotros. Muchos nos conocen, somos la primera organización en México y también las pocas en Latinoamérica que desarrolla, manufactura y comercializa soluciones de robótica humanoide. Tenemos más de 6 años ya en el mercado desarrollando soluciones de inteligencia artificial, machine learning. Tenemos un equipo de más de 60 expertos y bastantes reconocimientos por importantes organizaciones como MIT Technology Review,
Best Place to Code, también de Software Guru. Somos partners de Intel y de Amazon Web Service. Somos tanto partners como clientes y somos la única compañía de robótica en México que ha presentado un producto 100% comercial en Electronic Show. Algunos de nuestros clientes que utilizan nuestros robots humanoides, tenemos tecnología 100% probada en ambientes reales de nuestros clientes. Y de cara al año 2021 estamos en negociación con otros importantes clientes para incrementar nuestro despliegue de soluciones de robótica humanoide. ¿Por qué invertir en la creación de robots humanoides? ¿Por qué tomamos esta decisión? Bueno, muy simple. La idea detrás de los robots humanoides es que de la misma manera que los humanos podemos aprender a ejecutar tareas repetitivas en distintos casos de uso de los diversos sectores de la industria, de igual manera lo puede hacer un robot humanoide. Un robot humanoide debe estar capacitado para poder aprender con machine learning y con data la ejecución de tareas repetitivas en distintos sectores de la industria. Es por eso que de cara a nuestra estrategia hemos desarrollado tanto robots de delivery que pueden enviar objetos dentro de su cuerpo, los pueden transportar, robots sociales que permiten entablar conversaciones con los usuarios finales y robots de seguridad que pueden identificar patrones anómalos gracias a su visión artificial. Evidentemente, el mercado de robótica en el mundo está creciendo aceleradamente y pues esto también abre la puerta a nuevos empleos, a nuevos frameworks de desarrollo, a la utilización y al crecimiento de una comunidad como es la de ROS2. Algo que es importante considerar que nosotros hemos identificado a lo largo de los últimos años es que las empresas están demandando soluciones de robótica humanoide, pero no quieren como tal tener un producto, quieren tener un servicio que les garantice tener la última tecnología en robótica y a su vez mitigue el riesgo en la implementación de estas soluciones. Y más importante, las empresas están pidiendo soluciones de robótica que se adapten a sus requerimientos puntuales, es decir, a su journey de transformación digital. Por eso es importante aclarar que nuestra propuesta de valor es el concepto de Customizable Robotics as a Service, gracias a que tenemos un servicio que comercializamos con nuestros clientes que puede ser fácilmente adaptado a sus requerimientos, a sus necesidades, a sus pain points. Y con base en esta adaptabilidad podemos impactar directamente su estrategia de transformación digital. ¿Cómo logramos esto? Prácticamente basados en 4 módulos que pueden estarse alambrando como piezas de Lego y bajo este alambrado podemos de alguna manera garantizar la adaptabilidad de nuestros robots a los distintos casos de uso que existen en la industria. Tenemos identificado que más del 89% de los casos de uso robótico humanoide los podemos estar habilitando con nuestro approach de Robotics as a Service Customizable gracias a la modularidad de nuestros componentes. Estos son algunos de nuestros robots que tenemos actualmente desarrollados, desplegados en ambientes reales, tanto los robots de delivery, robots de seguridad. Y también es importante recalcar, ya entrando un poquito en el detalle de la plática, que todos los proyectos que tenemos pues, son muy distintos. Los requerimientos que llegan de cada uno de nuestros clientes difieren uno de otro. Por eso es sumamente importante entrar en el tema de ROS2 y el tema de la comunidad de desarrollo que existe en torno a la robótica humanoide. Como les comentaba, nosotros tenemos la propiedad intelectual de 4 módulos. Un módulo de movilidad que utiliza sensores, sliders y visión artificial para poder identificar tanto objetos, personas y que garantiza que los robots se desplieguen autónomamente en el entorno. Un módulo de Robotics Vision, que es un spin-off de Computer Vision, permite habilitar casos de uso para identificar objetos, traquear movimiento, patrones anómalos, sobre todo aplicable a los robots de seguridad. Tenemos el módulo de Voice User Interface, que permite entablar conversaciones en lenguaje natural con nuestros robots y habilitar la interacción con los usuarios finales. Y muy importante, para tener casos reales de transformación digital, los robots tienen que procesar la data que existe en los sistemas legados de las organizaciones. Por eso tenemos un módulo de Legacy Integration. Ahora, ¿por qué esto es importante? Primero, porque basados en el concepto de modularidad de los componentes, podemos adaptar nuestros robots a prácticamente cualquier caso de uso que se encuentre en la industria. Y esto es una ventaja competitiva versus nuestros competidores que vienen de otras partes del mundo donde desarrollan robots con antesala antes de conocer el caso de uso de nuestros clientes.
Algo de la historia de Rume, muy al inicio, cuando nosotros empezamos a desarrollar robots humanoides, creamos nuestro propio framework basado en agentes, basado en C++, y la verdad es de que nos llevó mucho a poder posicionar un primer robot con nuestro propio framework. Fue un proceso muy tardado, donde tuvo que haber mucha inversión en el desarrollo, en esta arquitectura basada de agentes, hasta que por ahí del año 2018 conocimos ROS y tuvimos que hacer una migración de todo el core de nuestros robots humanoides. Una vez estando dentro de ROS, nos dimos cuenta que existían varios nodos, varios componentes que simplemente podríamos estar utilizando bajo un enfoque out of the shell, reutilizando la funcionalidad que la misma comunidad estaba incorporando hacia ROS 2, y por ende reducimos bastante el time to market de nuestros robots humanoides. Al día de hoy, todo nuestro core está basado en ROS 2, y tras la alianza que tenemos con Amazon Web Service, la utilización de RoboMaker en materia de simulación ha facilitado mucho la adopción de nuestras soluciones. Como les comentaba, al día de hoy, con los componentes modulares que tenemos, podemos impactar entre el 89 y el 90% de los casos de uso identificados en materia robótica humanoide, donde evidentemente muchos de ellos van hacia la parte de logística, como lo pueden ver en este slide. Algo importante también a considerar, y como les comentaba en cuestión de la experiencia que hemos adquirido en los últimos años, cuando tú eres una startup, cuando tú eres un negocio que construye robots humanoides, normalmente se te cataloga como capital intensive, sobre todo porque para poder crear estos prototipos, para poder crear MVPs, tienes que invertir grandes cantidades de CAPEX con la intención de crear los prototipos, y después tienes que ir en búsqueda de los early adopters, clientes reales que utilicen tus soluciones de robótica humanoide. En nuestro caso, hemos podido solventar esta problemática utilizando las capacidades de AWS RoboMaker y ROS 1 y 2. Ya tenemos experiencia en varios frameworks, sobre todo porque podemos utilizar las capacidades subyacentes del hardware de proveedores terceros, como también algoritmos de machine learning de terceros, que pues, simplemente nosotros nos enfocamos en el research and development de la parte intermedia de la integración de software, y no tenemos que construir todo el stack de capas para poder otorgar un servicio de robótica. Entonces, sintetizando, la utilización tanto de AWS RoboMaker ha reducido mucho el time to market de nuestros robots humanoides, y a su vez también el tener un framework de RumiBot basado en ROS 2 permite la portabilidad hacia AWS RoboMaker y hacia otras herramientas. ¿Okay? Eso es muy, muy importante, porque también el hecho de que hablemos de robots humanoides, tenemos que considerar capacidades de inteligencia artificial. Y esas capacidades de inteligencia artificial muchas veces viven en la nube, como engines de procesamiento de lenguaje natural, componentes de computer vision y otros componentes que permiten la incorporación de algoritmos de machine learning. Por eso, algo también interesante de resaltar de RoboMaker es que es una plataforma que puede integrar prácticamente nativamente la invocación a otros servicios cloud para la ejecución de inteligencia artificial. En el roadmap que tenemos, estamos creando un RumiBot Development Framework basado tanto en ROS 2 como en AWS RoboMaker y en GRAAL, para de alguna manera tener una segunda capa de abstracción que sea homogénea a todos nuestros robots humanoides, y la misma comunidad de desarrollo pueda crear aplicaciones desplegables en los RumiBots. Y obviamente está basado en un licenciamiento abierto. Finalmente, les voy a platicar de dos ejemplos de robots que desplegamos en la pandemia. El primero de ellos es RumiBot COVID-19. Es un robot que permite traquear personas con síntomas de COVID. El robot se desplaza autónomamente, identifica a una persona y detona una conversación para tratar de identificar si esta persona tiene COVID-19. Fue un robot que desarrollamos en solamente 3 semanas, y esto fue gracias al approach que nos puede brindar tanto ROS como AWS RoboMaker, reduciendo el time to market de implementación y obviamente eficientando el tema de simulación. Y el segundo es RumiBot Healthcare. Es un robot autónomo que se encuentra desplegado en los hospitales del ISSSTE. Lo que hace este robot es que se aproxima a los pacientes hacia un rondín todos los días. Se puede también controlar autónomamente y ejecuta una
telepresencia entre los enfermos, sus familiares y también los médicos tratantes, evitando el contacto uno a uno, que evidentemente en estos tiempos de pandemia es lo que tenemos que estar evitando a toda costa. Tenemos tres estrategias muy puntuales para el posicionamiento de nuestros robots humanoides: robots de delivery, robots de seguridad y robots sociales. Como les comentaba, nuestro framework que tenemos en Roadmap va a ser desplegado en cada una de estas verticales y básicamente se encuentra habilitado con ROS y con AWS. De mi parte es todo.